¿Qué tal amigos de Raid for Duel? ¿Cómo están? Y hoy día también continuando con los decks que estoy subiendo, ya ahorita que me estoy yendo de viaje a Colombia, o sea, este video que está saliendo, y si eres miembro del canal ya lo viste todo en un solo día. Toda la semana la he dejado programada para este viaje que voy a ir a Colombia, el lunes no va a haber Most Wanted, después de hace años que no dejo de hacer un Most Wanted, pero vamos a tratar de sacarlo el martes o el miércoles, es lo más probable de todo. Vamos hoy día a hablar sobre un nuevo deck que está muy de moda, lo están viendo en pantalla, que es el Trivigate Despia o Branded. Podríamos considerarlo cualquiera de los dos. Branded Trivigate, Branded Despia. La combinación es poquitísima. O sea, es la misma temática que hubo antes con el Trivigate y el caso del DPE. Muy similar se está jugando, es la misma forma de juego, pero hay que decir algo. Hay una gran ventaja y esa es esta nueva carta, el Trivigate, el Mercurito, el Mercurio, el Pajarito, el Pajarraco, el Pajarito, como tú lo quieras llamar. ¿Por qué? Porque este hace un poco de diferencia que al momento de que este sea removido, te va a permitir agregar un Albaz o en este caso un monstruo que diga Albaz, ahí mención específica. Y este caso es el Albión, porque el Albión te va a permitir botar la trampa Branded Blade y agregar de nuevo el pajarito de los removidos a tu mano. Porque el pajarito que hace es una hand trap más, que si es que hay un monstruo fusión en el campo, el pajarito va a poder negar el efecto de un monstruo en cualquier parte del campo, mano, cementerio, todos lados. Es bastante interesante porque el pajarito se vuelve muy bueno en este aspecto para que tú puedas, en este caso, controlar junto a la fusión. O sea, el chiste acá es hacer Anaconda, llegar a Anaconda, ¿no? Y poder bajar la fusión. Y la fusión con esto, con el pajarito, va a poder negar. O sea, vas a tener toda esta función. Solo lleva una bala. O sea, solo lleva un monstruo para poder mandar al cementerio. Pero este monstruo, el caso del Glory Dragon, ¿no? Del Brigand de Glory Dragon, es muy bueno porque el último parte del texto te dice que tú puedes hacer especialmente convocar, o sea, especialmente, convocar especialmente un monstruo Trivigate o un Fallen de Albaz desde el deck. O sea, esto te va a dar comida. Porque si bien en la temática del deck de el Despia Branded te permite botar al cementerio y agregar magia, y acá te permite traerla al campo. Igual que el Dogmática te permite agregar el Titanic Clan, te permite agregar a la mano carta Dogmática, ¿no? O convocarlo al campo. Este te permite trigger y hace mucho juego con el deck porque te va a permitir, en este caso, traer al Nerval, traer al caso del Kit o traer a Keras o en el caso de Fractal. Porque ellos en el campo con comida, con monstruos, y este también es Winged, es bestia, o sea, es una de las cartas que va a poder remover, te va a permitir remover en el cementerio, convocar, ¿no? Hacer la convocatoria de más Trivigates y más links para que tú puedas controlar. El extra deck es muy similar, yo acá le he puesto un agregado que son el caso de Lamba y el caso de el Omega, o sea. Si no quieres jugar estos, los puedes cambiar, eres de libre albedrío, pero creo que lo demás es bastante necesario para llegar a jugadas y combos espectaculares y dejar campos casi impasables que te dan 6 interrupciones en el caso del oponente. Y como lo pongo en el deck profile, en el enunciado, el deck de Hand-Trap, el nuevo deck pura Hand-Trap. Cuenta conmigo, como acá en Perú, los que son peruanos saben del Cantigana del 1, 2, 3, 100, 200, así, igualito. Mira, ¿cuántos Hand-Traps hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. O sea, ya, mira, acá hay 3, 6, espera, creo que me he equivocado. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15. Ya, el Diddy Crow está de más, está ahí a pita ahí, pero porque lo puedes agregar con el Nerval y podrías utilizarlo. Ya, mira, acá hay 14, 15. No, 15. ¿Cuál otra más Hantra? ¿Cuál otra más Hantra? Ya, pongamos el Mercurio, una Hantra más. 16. Más, en este caso, 1, 2, 3. 3 impermanentes. O sea, ya ahí tienes 19 Hantraps. Y te lo digo, hay algo que acá te debo decir. O sea, vas a decir, tío, pero en los Death Based, en los Death de 60 están llevando 20, 22 a 25 Hantraps. Es un deck de 60. Este es un deck casi 40. Si tú quieres y no llevas el Diddy Crow, el deck baja a 40, se vuelve 40, se vuelve un deck bastante consistente, llevando casi
casi la mitad de hand trap. Y de paso llevas una de las cartas que son iniciadores a uno, como son el Rescue Cat, que te va a permitir también con gama hacer muy pero muy buena sinergia. Lo que te puede matar por ahí es un impermanence, no al Rescue Cat, y ahí sí, chichi la dota, te quedas ahí bien pero bien cortito. A mí en lo particular me está gustando el deck, ¿eh? Y hablé bastante del deck, ahora vamos a ver los replays para que no digan, tío, te pasaste de largo con los replays. Vamos a ver, en este caso abro muy bien en el caso este. Abro, miren, gama, ¿no? Abro en este caso Rescue Cat, llevo el Mercurito que salió de la ñada y él abre también espectacular, pero si fuera primero. O sea, no hay que tomar en cuenta que él ha ido ahí. Hacemos Rescue Cat, traemos a la Kit y traemos al Keras. Link, nos vamos a la hermosa y poderosa Blossom. Y luego por acá el caso del Nerval va a estar botando cartas para llenar, o sea, Kit va a botar cartas para agregar. O sea, Kit, vas a botar en este caso el Nerval y ya tienes para agregar. Y mira, tienes Beast, Winged Beast, Beast, Beast y Beast. O sea, tienes para remover y hacer jugada de frente. O sea, de ahí agregas por Nerval que quieras, ¿no? Para convocarlo, porque ya habías hecho. Y porque tú quieres el Mercurito en el cementerio, removerlo y poder hacer el combo para hacerte un más uno. Y de paso agregar el Mercurio de nuevo a la mano. Remueves 3, 4. Convocas al Omen por Mercurio, por Mercurito, vas a agregar. Acá te estoy explicando todo, ¿eh? Para que veas. Y ahí se quejan. Ese no sabe explicar, no sabe hacer tutoriales, no sabe. Vas a sumar, las quejas son tremendas. Y te estoy diciendo un paso por un paso para que veas cómo se hace. Agregas por Mercurito, agregas al Bion. Acá, ¿por qué haces el Shurei? ¿Por qué haces el caso del Omen? ¿Por qué el Shurei? ¿Por qué haces este? Porque te permite cuando se va al cementerio agregar y tener más comida y más comida para hacer. Aquí, por ejemplo, vas a hacer eso. Vas a hacer a la boom, boom, boom. A la boom, 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 ¿no? A la bim, bur, boom, ¿no? Vas a agregar, en este caso, por Shurei, ¿no? Y efecto de la Blossom para poder convocar un Winged Bee, bestia, esto es lo que te permite. Remueves, en este caso, con Nerval, ¿no? Vas a tener a doble dragón. A doble dragón, que es una interrupción. Acá ya tenemos una interrupción. Pues sí, tío, pero ya te cayó Nibiru. Claro, pues está jugando al límite, está jugando al riesgo. Pero sí, te puede caer Nibiru, ser una de las cartas que más te moleste para este deck. Igual, si cae Nibiru, podrías hacer otra jugada. Puedes llevar Link Spider y jugártela para hacer, en este caso, a el buen. Acá te tiene que caer Nibiru porque acá te vas a poder bajar otro monstruo. Puedes llevar también, en el caso de Apulosa, que no le he puesto por ahí en el deck. Botas, agregas, ¿no? Haces toda esta jugada y recuperaste el Mercurito. ¿Esto cómo se hace, Irán, tío? Con el Albión, que se ha regresado al deck, te permite botar la trampa. La trampa te permite, en este caso, agregar al removido y vas a ir por la Anaconda. La Anaconda vas a hacer ahí para pagar 2000, ¿no? Botas, ¿no? Dejas a la fusión, ¿no? Vas a agregar por la Viburn el caso de... Por ella vas a agregar... El Revolt, que está por acá, y ya tienes, mira, una interrupción, dos interrupciones, tres interrupciones, cuatro interrupciones, cinco y seis interrupciones y una carta para follow back. O sea, para volver al juego tienes una carta que te da al siguiente turno jugadiña. Vamos a dejarlo correr ya, porque acá ya comienza el placer de negaciones por negaciones por negaciones. Ash, que ahorita está de moda guardarlas para la Branded Fusion, para la Destiny Fusion. Casi todos están que la guardan ahí. Por ejemplo, acá hace la jugada, ¿no? Para agregar, ¿no? Destiny Fusion, en este caso has hecho, ¿no? Para agregar, creo que debe haber hecho al revés. Creo que pensó que iba a sobrevivir. Hizo la jugada ahí, Impermanence, y se regresa para el deck. Con esto ya, él se queda calatito. Y nosotros vamos a seguir a hacer acá el Omen, el Shurei. Porque te tienes que deshacer la de back. No, antes de cualquier cosa te deshaces la de back y todos los Trivigates al cementerio para poder remover y hacer, en este caso, más uno, más uno, más uno. Le remueves el monstruo para que baje al final del turno. Y este es buenísimo, ¿eh? Tirar esto en este deck es muy bueno porque vas a traer el Nerval. El Nerval es comidita para hacer más Link y escalar. Nerval, me tiro el normal, acá estoy jugando ya a lo robótico. Bajo, en este caso, el ¿cómo se llama? El Harvest. ¿No? Para, más que todo, ¿para qué? Para llegar a el caso de Access Code. Access Code 5000. Esto ya le pegué con todo, ya por pegar. Ambos hemos hecho algunos bricks y ambos hemos jugado así en torno a lo que podíamos, ¿no? Y con esto ya tienes un win al instante. Ahora sí, ya no explico mucho porque ya vieron cómo se basa un poco el deck.
Otra vez, están muy, muy plagados los Brave, los Adventure Token en todos lados. Intento hacer, en este caso, Kit. Acá creo que pude haber hecho primero, en vez de Kit y hacer esto, pude haber hecho Fractal y tratar de baitear la Ash. Hay cosas que no me acostumbro. ¿Por qué? Porque yo no tengo costumbre de estar jugando este deck. O sea, yo lo estoy armando simplemente para su replay, para ustedes, para que lo vean. Y eso en sí me va a que no tenga la costumbre pues, del deck. O sea, si estuviera jugando todos los días con este deck, te lo digo, sé cómo juega, que esto está bien, esto está mal. Pero yo te digo, acá me equivoqué, acá pude haber hecho esta jugada, acá pude hacer otra jugada. Porque me doy cuenta que tenía un poquito más de jugada. Remuevo, me mete Ogre. Ese es bueno porque me deja sin comidita para jugar ahí. O sea, me voy por el caso de la Anaconda, ¿no? Voto y dejo el dragón. Y esto es algo bueno porque acá tengo el dragón más esto. Tengo dos jantritas y va a venir uno de los Trivigate. Comienza con esto, ¿no? Acá se me olvidó que puede agregar. Así que le voy a remover. Dije esto. Me hicieron droplet. Perfecto porque va a votar, ¿no? Le hago efecto de mercurio para que no baje y se queda con el token. Ahí le meto Ash porque digo, no vas a regresar. Aunque me hubiera guardado la Ash. Acá trae el dragón. Y él convoca. Como convocas, tiene para agregar. Traigo el dragoncito. Y acá tengo ya la jugada de Trivigate. Pero ahí me va a matar porque baja el de acá. Mercurio se remueve y se hace combo. Hay algo que acá debo decir algo. Yo removí Mercurio para agregar al Bion, ¿no? Y hacer el combo de la trampa. Algunos no han leído este combo, no se lo saben completamente. Acá ya con esto era negarlo o que suceda esto, ¿no? Que va a suceder, ¿no? Que yo voy a tener a Mercurio en mano. Voy a poder jugar tranquilo porque le voy a poder negar al grifo porque no se dio cuenta de ese aspecto con el grifo. Acá él me intenta negar porque está muy bien negado y yo niego con Mercurio que se vuelve una hand trap muy buena si es que hay una fusión. Y de ahí de nuevo Access Code que acá es hiper, súper, hiper necesario para poder jugarlo y sacar en este caso una ventajaza de romper todo el campo y que baja bastante rápido. Ahí le pego con todo y ya tenemos el Super Win Condition de la segunda replay. Y vamos a ver ya el tercer replay que es un poquito ya más rapidito. Me tocó ir segundo contra el caso del Despia con el Patchwork, que es un deck que... Hay algo que les digo, la gente que está jugando está que guarda las Ash y las interrupciones. No se los lanza al Despia, no se los lanza a esto, se lo lanzan a la magia para poder deshacerte de esa interrupción. Acá yo le meto impermanente, tío, ¿por qué no hiciste gama y le destruiste? ¿Por qué no gama? Quiero guardármelo por si acaso si vaya a robar algo. O que recuerden que acá el combo comienzas con Fractal, con el Rescue Cat. O sea, no necesitas tener monstruos, o sea, puedes hacer... baitear a tu oponente para que tu oponente te mande una Ash, en este caso que se está jugando. Acá polimización, me baja más credit, agrega, deja seteado, igual tiene jugada, tiene dos interrupciones. Yo robo por suerte el gato, me lo intentan negar, me estoy haciendo negativo en la vida y hago el gamma. El gamma, ahí voy a hacer la jugada. Y como les dije al principio, acá tú puedes elegir jugar Omega o no jugarlo o cambiarlo. Yo me fui por Omega, ¿no? Y dije voy a hacer las jugadas acá de... mandar, hacer efecto. Sé que acá tiene algo, o sea, sabía que tiene algo. Y muy buen lanzado por él. ¿Por qué? Porque yo iba a hacer un extra normal y le iba a bajar, en este caso, el Trivigate. Y miren cuántos tengo. 1, 2, 3, ¿no? 4. Tenía para bajar Omen, removerle. Y ahí hay 5, casi 8. No llego a 8, pero con eso ya me zafo de todos sus problemas y lo dejo con muy poca vida. En este caso, hice simplemente el Omega, pero no sé por qué lo trajo en defensa. La mala costumbre y hago la fusión. Porque la fusión también me da la facilidad de tener un monstruo que va a molestar y que tal vez vuelva en el siguiente turno. Recupero el Omega por si acaso. Tengo dos interrupciones y diré una, dos, tres interrupciones. Me baja el Aluber, intenta hacer esto, Ash. ¿Por qué, tío? Guárdate siempre la Ash ahorita porque está muy de moda el Branded Fusion, el Destiny Fusion. Guárdatelos para ellos porque son a los quienes vas a querer negar target, no a cualquiera. No te gastes los target. De ahí hace la removición para tener ahí, para tener monstruo el siguiente turno. Le remuevo el Masquerade y trae al campo. Eso es buenísimo, te lo vuelvo a repetir. Y el Nerval que te va a permitir agregar de paso. Remuevo, voy a hacer escalas, me lo niegan con Impermanence, bien negado. Creo que ya había usado al Mirage y no podía hacer fuego en ese momento. Bajo Fractal, remuevo. Omen remueve, le remueves la del back, no respondió. En el caso de acá,
agregas, ¿no? Bot, convocas por Blue, por Blossom, traigo de nuevo y este es el combo que dice, tío, cada rato estás haciendo lo mismo. Es que así mata este deck. Access Code, comienzo a remover y destruyo y con eso me zafo de lo que me pudo haber dejado. Para que acá vieron dos misplay y también hubo una jugada errónea, creo. Igual sale que el deck tiene bastante fuertecita para poder jugar. Acá estoy dejando el deck. Ya me tomé el tiempo de explicarlo al principio cómo se basa. Me van a decir, tío, pero les cae Nibiru, le cae esto. Puedes meter Crossout. Puedes, si quieres, sacar los Nibirus y no jugar con Nibirus. Te diría acá que le metas un Crossout. Si quieres, no llevas el DD Crow. Y metes acá dos Crossout para poder defender lo que viene a ser esto. Y tus, en este caso... Crossout, en este caso, lo que viene a ser defender tus openings. Porque tú comienzas con Fractal, comienzas con él, ¿no? Y tú vas a poder, en este caso, defenderlo. Si no te gusta, puedes jugarlo así o como tú te guste. Espero que te haya gustado este video. Recuerda que estamos en Colombia. No se olviden suscribirte, activar la campanilla y compartirlo, por favor. Muchas gracias por estar acá. Y los miembros ya disfrutaron de todo esto en un solo día.